¿Cómo están, amables televidentes? Tengan ustedes muy buenas tardes. Ya iniciando el mediodía, el día de hoy. Un poquito incómodos, un poquito desesperadas, ¿no? Incluso hasta irradiando ese sentimiento maligno que se llama ira. ¿Qué pasa con el servicio de transportes de SIBA? SIBA, sí. La empresa de transportes que está ubicada en el distrito histórico de Huaura, y hasta donde la gente va, compra su pasaje para el sur, para el norte. En estos momentos, más de 50 pasajeros están botados, varados en Chiclayo, porque el ómnibus que salió a las 5 de la tarde del día de ayer domingo, estaba todavía en Chiclayo. ¿Cuántas horas van, Jordan? A las 5 de la mañana son 12. ¿Ah? 12 horas. 13, 14. ¿Ah? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 19 horas. En el ómnibus de SIBA por una falla mecánica que se detectó en Casma. En Casma se detectó esta falla. Y los han tenido a los señores pasajeros diciéndoles, ya va a venir, vamos a llegar a Chimbote, en Chimbote le hacemos el transbordo, llegaron a Chimbote, se fueron al mecánico, en el mecánico ya está ya el carrito listo para que embarque a Paso de Tortuga, la Tortuga ya llegó a Chulucanas y ellos todavía no llegan ni siquiera a Lambayeque, están tirados en Chiclayo, los pasajeros, los más de 50 pasajeros, ya están desesperados porque no les reciben la queja. ¿Cómo se llama ese libro? El libro de reclamaciones para colocar este malestar. No puede ser que ya más de cerca ya de 20 horas en el carro y no les han dado ni desayuno. Y tienen la ligera esperanza de que en Lambayeque les den el almuerzo. Realmente es inconcebible lo que está haciendo SIBA en estos momentos. Los pasajeros que tienen que abordar un trabajo desde las 8 de la mañana, ni siquiera asoman luces de poder llegar a la 1 de la tarde después del almuerzo que dan el refrigerio, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros estamos desde la medianoche comunicándonos con SIBA. Y lo único que dicen es, ya van a dar solución, ya van a dar solución y ya van a dar solución. Y son las 12 del mediodía con 15 minutos y no hay solución a la vista. Ni la policía quiere hacer asentar la denuncia. En fin, vamos a seguir insistiendo hasta que les den solución a los pasajeros que están desde Huaura hasta Chulucan. Vamos a cambiar noticias del ámbito local. No recomiendo SIBA. Ya saben, no se las arriesgue, no se arriesgue, no pierda su plata, su tiempo y su buen humor. No vaya encima. Vamos a cambiar de tema. El día de ayer se desarrolló el examen de admisión de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Miles de postulantes ingresaron adecuadamente hasta el recinto universitario para rendir el examen de 100 preguntas, de 40 preguntas. Y que solo tuvo la duración de una hora. Hoy los nuevos cachimbos están ya prestos para iniciar la matrícula correspondiente en el periodo lectivo de 2023-2. ¿No? 2023-2. Los nuevos cachimbos, a ellos las felicitaciones. Más adelante tendremos imágenes de los hechos ocurridos el día de ayer. Trae las informaciones que estamos también dándoles a conocer es sobre las actividades que va o está desarrollando la Municipalidad Distrital de Vegeta, porque están de aniversario y precisamente sus autoridades están dando cuenta de las actividades que ya están asistiendo a la población, y que definitivamente va a hermanar a todos los veguetanos que llegan precisamente por esta fecha tan especial. Vamos a hablar también sobre el trabajo para la población vulnerable. ¿Quién está a cargo de esta oficina en la municipalidad provincial?
está rindiendo o está manifestando que se siguen recibiendo sigue recibiendo a la población para que haya un trabajo coordinado con la población vulnerable. Vámonos rápidamente, Jordan, a una brevísima pausa, ¿no?, para conocer lo que está o se viene por la serenata del distrito de Vegeta. Sensacional Serenata Vegeta. Martes 22 de agosto, 7 de la noche. Plaza de Armas del Distrito. Baila y goza. Somos Novia Corta. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Los Villa Corta. Qué tontos, qué locos somos. Somos Aroma, Orquesta La Única. Sarito Arroyo y Las Culpables. Sónica Levita. La Chiquita Evelyn. Serenata Criolla. Y mucho más. Espectáculo gratuito por el 103 aniversario del distrito. Invita Municipalidad de Vegeta. Ingeniero Ángel Rodríguez Collantes, alcalde. Más vías mejoradas de comunicación en la provincia de Huaura. Renovamos la avenida Augusto Beleguía en Vegeta. Con una inversión superior a los 3 millones de soles, la gobernadora Rosa Vázquez hizo realidad el sueño de los vecinos tras años de espera. Ahora las vías lucen completamente renovadas y la población lo ratifica. Esto era puro polvo y nada más. Mi abuelo, mis padres han vivido más de 20 años aquí y casi ninguna gestión le ha hecho caso a toda esta población. Agradecer al gobierno regional por haber cumplido el sueño de todos los pobladores de esta zona. Continuaremos mejorando la conectividad vial. Gobierno Regional de Lima. Rosa Vázquez Cuadrado, gobernadora regional. Son tiempos de cambio. Sábado por la noche se escuchaban algunos rumores de posible estafa para algunos postulantes, así que inmediatamente la universidad salió a desmentir cualquier vínculo que puedan tener algunas personas inescrupulosas ofreciendo puestos, ofreciendo vacantes en este último examen de admisión de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Así que con transparencia se desarrolló el día de ayer. Vamos a ver parte del inicio del examen de admisión de la Faustino Sánchez Carrión. Vamos con estas imágenes que se dieron sobre la llegada de los postulantes, no solamente de Huacho. En los últimos dos exámenes de admisión se ha conocido y se ha presenciado postulantes ya del norte, del centro, del sur del país. Tema con el que está volviendo la universidad a tener ese sitial que tenía a nivel nacional. Le ha ayudado muchísimo la licenciatura de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, que se logró después de varias observaciones, pero finalmente se logró. Hoy la Faustino Sánchez Carrión vuelve a tener esa expectativa que tenía años atrás para los postulantes a nivel nacional. Vamos a escuchar y observar que las incidencias del día de ayer. Nos estamos dirigiendo a lo que es a la puerta número 2, que también tiene el mismo panorama. En unos instantes más se aperturará aquí el ingreso. También las largas colas que desde tempranas horas de la mañana los postulantes han estado esperando. Recordemos que en esta oportunidad hay una variación. El examen iniciará a las 11 de la mañana y terminará al mediodía. Será una duración de solamente una hora, en lo que será 40 preguntas que tendrán que responder los postulantes. Algunas de las recomendaciones que también se da a nivel de institución es el cabello recogido, sin capuchas, ni llaves, tampoco billeteras. Es lo que se está recomendando. La universidad va a brindar lápiz, borrador y tajador
a los estudiantes, a los postulantes que vengan a este proceso de admisión 2023-2 en la modalidad ordinario. Así que netamente el postulante tendrá que venir con su identificación, con su carnet también, y poder ingresar a las instalaciones de acuerdo también a lo que son las puertas. Puerta 1, 2, 3, 4 y 5 son las habilitadas para este proceso de admisión. Así que a tener en cuenta eso, DNI, carnet, a tener en cuenta y no perderlo, porque si no, lamentablemente no se podrá dar el ingreso respectivo. Recordemos a los postulantes que nos están viendo en estos instantes, de no encontrar el número alfabético, se pueden acercar a las puertas, tanto del 1 al 5, el 1, el 2, 3, 4 y 5. En las puertas se encuentran orientadores para que les puedan orientar, para que les puedan mencionar cuál es la puerta a la que tienen que ingresar, a la que tienen que hacer espera para el ingreso. Ahí estamos viendo entonces lo que será el inicio de este examen de admisión modalidad ordinario. Algunos postulantes que están llegando también para lo que será el inicio del examen de admisión. Aún no se aperturan las puertas, es lo que estamos mencionando. Ya en unos instantes más se dará la apertura tanto de la puerta principal, la puerta 1, como de las demás puertas habilitadas a este proceso de admisión. Vamos a ver, vamos a dirigirnos esta vez a la puerta número 1 para lo que será ya la apertura y el ingreso ya a las instalaciones de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Y ingreso tanto en la puerta 2 como en la puerta 3. Volvemos a repetir, en la puerta número 2 se está haciendo el ingreso desde la O hasta la R, y en la puerta número 3 desde la S hasta la Z. Son las puertas habilitadas que estamos teniendo en estos instantes. Vamos a ir a la puerta número 1, que también se está habilitando por la gran afluencia de estudiantes el ingreso por orden alfabético. Vemos también ya que los padres ordinario. Los pequeños incidentes. Muy bien, entonces. Al vicerrector académico, hay que preguntarle sobre el tema de cómo va el proceso. Muy bien, muy buenos días. Nos encontramos entonces con el vicerrector académico, el doctor Javier Híjar Guzmán, el cual nos va a comentar un poco cómo se está desarrollando este proceso académico. Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo está desarrollándose todo este proceso? Se está desarrollando de forma normal, sino que hay unos pequeños incidentes, sobre todo que hay personas inescrupulosas,
están entregando a los muchachos sus dispositivos con la única finalidad de repente de estafarlo, hacer negocio ilícito. Y lo peor, que tengan mucho cuidado, porque los padres de familia y los mismos alumnos, que no se dejen sorprender, ya que esto prácticamente les arruina su vida, porque ya no van a poder ingresar a la universidad, prácticamente ya quedan separados de por vida, no van a poder postular a la Universidad de Huacho, porque no se puede pues aceptar ningún acto ilícito, ¿no? Entonces, todo se está llevando actualmente a la normalidad, y nosotros estamos viendo que está la policía, ¿no? El Departamento de Inteligencia, la DIPINCRI, de Huacho, y sobre todo se está tratando de que sea con mayor seguridad el examen de admisión, que no vaya a haber ningún acto ilícito. Y más aún, también está la fiscal de familia, también está el notario público, que está dando fe a todos los actos de la universidad. Y nosotros podríamos decir que aproximadamente aproximadamente a las 8 de la noche deben estar los resultados finales de este examen, ya que hay que tener un poco de paciencia, porque son cerca de 5.100 alumnos que están postulando de diferentes partes de la región. Lo estamos atendiendo, todavía hasta las 10 de la mañana va a ser el ingreso a la universidad, a 10 de la mañana, y a las 11 debe comenzar el examen. Y no preocuparse, porque ya está todo previsto que 11 en punto va a comenzar el examen de admisión, para poder ya desarrollar el examen una hora y después ya comenzar a trabajar todo el proceso de la calificación, que tiene varias horas de demora por la cantidad de alumnos y porque son etapas porque tienen que pasarse, ¿no? Yo creo que en este sentido, no, los padres de familia y los alumnos, la Universidad de Huacho garantiza un examen transparente y limpio, con todas las garantías, y sobre todo esperar. Yo creo que van a ingresar los alumnos que merecen, que se han dedicado, se han preparado, han estudiado. Yo creo que para el futuro de ellos y también para el futuro de la familia. ¿Cuál es el proceso que se está teniendo con los casos que nos comentaba, estos casos ilícitos que se están dando a conocer en estos instantes? Ahorita aproximadamente ya tenemos seis alumnos, que son seis, entre seis o de repente más alumnos, ¿no? O menos alumnos, ¿no? Todavía no sabemos muy bien, pero estamos logrando que viene la fiscalía, viene la policía, y ellos, la policía se encarga de hacer todo un servicio de inteligencia, ¿no? Interrogatorio, ¿no? De quién podrían ser las personas que están atrás de esto, porque yo creo que debe haber una banda que está logrando no dar dispositivos y están cobrando sumas exorbitantes de 15.000, 20.000 soles, pero engañando a los alumnos, engañándolos, porque al final es una estafa, no van a lograr nada con eso, ¿no? Yo creo que no podemos dejarnos sorprender, sobre todo los estudiantes, los padres de familia, por favor, entiendan que lo están estafando, ¿ya? Y eso que no debe ser así, porque los estudiantes son el quehacer de la universidad son los estudiantes y debe haber todas las garantías para ellos. Bueno, una última invitación para los que están viendo esta transmisión, también los postulantes, a que puedan llegar a las horas permitidas, hasta las 10. Nos comentaba que está permitido el ingreso, también hacer una invitación a los que nos están viendo. Miren, los estudiantes sobre todo, les estamos invitando en sentido siguiente, que por favor, mire, hemos dado bastante tiempo, de las 7 y media de la mañana a las 10 de la mañana, que termina la entrada, se va a cerrar la puerta, no va a ingresar ya ninguna persona más, por eso que todos con tiempo vengan con tiempo para que puedan ingresar a la universidad. Después de las 10 de la mañana ya nadie entra a la universidad, se cierra la puerta y comienza ya el proceso del examen de admisión. Muy bien, muchas gracias. Ahí teníamos entonces al vicerrector académico, el doctor Javier Híjar Guzmán, que nos daba alcances para este proceso de examen de admisión, que recordemos, ya ha tenido algunos casos, como lo mencionaba el vicerrector, algunos casos ya de actividad ilícita para este examen de admisión. Se está dando tolerancia cero. Uy, entrada la noche ya, se dieron los resultados de este último examen de admisión, modalidad ordinario, en la Faustino Sánchez Carrión. Felicitaciones a los nuevos cachimbos y a quienes no ingresaron, a quienes no lograron una vacante, pues a seguir, no desmayen, porque la perseverancia tiene un fruto que sabe mejor que la perseverancia lo vas a disfrutar mejor, así que vamos con mucho esfuerzo a seguir estudiando, a seguir preparándonos para ser un nuevo cachimbo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrió. Nosotros nos vamos a la pausa de Canal 36 y al retornar estamos
con esta información para las poblaciones vulnerables. Volvemos. Serenata Vegeta, martes 22 de agosto, 7 de la noche, Plaza de Armas del Distrito. Baila y goza. Somos Novia Corta, amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Los Villa Corta, qué tontos, qué locos somos. Somos Aroma, Orquesta La Única, Sarito Arroyo y Las Culpables, Sónica Levita, La Chiquita Evelyn, Serenata Criolla y mucho más. Espectáculo gratuito por el 103 aniversario del distrito. Invita Municipalidad de Vegeta. Ingeniero Ángel Rodríguez Collantes, alcalde. Más vías mejoradas de comunicación en la provincia de Guaura. Renovamos la avenida Augusto Beleguía en Vegeta con una inversión superior a los 3 millones de soles. La gobernadora Rosa Vázquez hizo realidad el sueño de los vecinos tras años de espera. Ahora las vías lucen completamente renovadas y la población lo ratifica. Esto era puro polvo y nada más. Mi abuelo, mis padres han vivido más de 20 años aquí y casi ninguna gestión le ha hecho caso a toda esta población. No, agradecer al gobierno regional por haber cumplido el sueño de todos los pobladores de esta zona. Continuaremos mejorando la conectividad vial. Gobierno Regional de Lima. Rosa Vázquez Cuadrado, gobernadora regional. Son tiempos de cambio. Vecino, la Municipalidad Provincial de Guaura, mediante el decreto de alcaldía número 007-2023-MPH, ha ampliado la vigencia de la amnistía tributaria. Pagando con responsabilidad, mejoras tu ciudad hasta el 31 de agosto. Paga tu deuda por impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular e impuesto de alcabala y arbitrios municipales hasta el 2022 con el 0% de intereses y moras. Además, te rebajamos el 20% de tu deuda de arbitrios municipales del 2020 al 2022 y el 50% del 2017 al 2019. Recuerda que cumpliendo con tus tributos, mejoramos nuestra ciudad. Hasta el 31 de agosto. No dejes pasar esta oportunidad y cumple con tus obligaciones. El gas. Soy el balón con el peso exacto, el balón que te durará. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos, entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de vales FICE. Así que ya sabe, vecino, adquiera su Lima Gas en Abimar Gas llamando al 928-244-595. Y no se olvide de reclamar seguridad, calidad, garantía y peso exacto. Lima Gas, una decisión de peso. Ozono Cuba ya está en Huacho y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor. El ozono logra un gran alivio contra la artrosis, hernia discal, gota, secuela del COVID, tendinitis, psoriasis, sacrolumbalgia, estrés, pie diabético, varices, artritis reumatoidea, acné y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con Ozono Cuba. Te esperamos en calle La Marina 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996. O al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos con mucha experiencia en terapias contra el dolor. Sauna y masajes Vital. Disfruta de un grato momento para relajarte, renovarte y alcanzar tu bienestar físico y emocional con el poder de las cámaras secas y de vapor. Elimina el cansancio y repon energías con las duchas relajantes, la española y escocesa.
te ofrecemos la increíble sesión de masajes que reduce el estrés, combate el insomnio y muchos beneficios más. Contamos con sala de reposo, wifi, bebidas y snacks. Ven con tu pareja, tus amigos y la familia y siente la magia de vivir una experiencia única en Vital, donde creamos bienestar. Atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, previa cita al 93-93-32-280. Estamos ubicados en el centro de Huacho, Avenida Grau 243. Te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales. Somos Cevichería, el clásico del mar. Y trabajamos con los mejores ingredientes, fresquitos y selectos. Contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla para deleitarse junto a la familia y amigos. Visítanos en nuestros dos locales, en Huacho, calle El Inca, entre el Poder Judicial y el Malecón Roca. Y en Huaura, calle Los Sauces 101, al costado del Estadio Municipal. Somos Cevichería El Clásico del Mar, el verdadero sabor del norte chico. Una oficina que está proyectada para poder brindar facilidades para las personas adultas mayores y para las personas con discapacidad que necesitan utilizar rampas en toda la ciudad de Huacho. Y aquí hacemos un alto porque debemos recordarle a los funcionarios que tienen que proponerle al alcalde para que sea debatido en sesión de consejo las modificatorias en las construcciones de veredas, de pistas, porque tenemos ya un cambio en el clima que definitivamente nos va a conllevar a ser testigos, ¿no?, de estas lluvias, lo que son lluvias, porque en Huacho no llueve, en Huacho garúa, en Huacho caen gotas grandes, gotas seguidas, pero llover, llover, no llueve. Pero con estos cambios climáticos ya tenemos que ir pensando en ese cambio climatológico y debemos prepararnos no solamente en casa, sino en las calles. ¿Y quién tiene que preparar las calles? Si son las autoridades. La oficina de proyectos de inversión debe trabajar de la mano con todas las áreas de obras para poder hacer estos canales, ¿no?, cerca de la vereda. Y la pista, existen en muchas ciudades que llueve unas canaletas para poder captar el agua de la lluvia y no se formen estos riachuelos cada vez que llueve. ¿Lo están considerando? Esperemos que sí. Y esto hay que prevenirlo antes que ocurra. Ya hemos tenido hace algunos meses atrás lloviznas fuertes y seguidas, ¿no?, continuas por varias horas. Y eso generó que muchas pistas, muchas calles de la ciudad de Huacho se empozara el agua y tuvieran dificultad para poder limpiarlas, ¿no? Porque no existen precisamente estos canales, tienen un nombre técnico, no se ha olvidado en estos momentos, son canales que van entre la vereda y la pista para poder abrirlos o en su defecto el agua corra por esta zona. Ojalá pueda en la oficina de proyectos de inversión también cambiar esa metodología, esa costumbre de darle los proyectos agua, desagüe, veredas, pistas, todo sin contemplar la realidad en la que estamos viviendo. Volvemos al tema de la población vulnerable. Yo he escuchado al funcionario decir que están tratando de hacer una ordenanza para que se pueda exigir las rampas en todo el
la jurisdicción de Huacho Cuadrado para que los, las personas con discapacidad puedan valerse por sí solos. Vamos a escuchar. La Agencia de Desarrollo Social ha programado una serie de actividades a favor de las personas de adultos mayores de nuestra provincia y, por qué no, de las personas que integran parte de los grupos de trabajo que tenemos nosotros, que son de la zona de Manzanares, Atalaya, La Manchurria y Amay, donde buscamos integrarlos de una serie de actividades para este sábado y también hacerle el conocimiento que estamos trabajando en un proyecto de ordenanza a pedido de la regidora Carolina Tazú, que ya se ha aprobado y está ahorita en la parte de asesoría legal para ser elevado a sesión de consejo, donde queremos elaborar un proyecto a favor también de las personas con discapacidad y también de ellos mismos, acerca de las rampas y de los accesos que deben tener las vías peatonales de la ciudad de Huacho. Claro, lo que hemos visto, entiendo que va a haber una celebración y está bien por un día, pero a más días hay que mejorar las veredas, las rampas, la vía de acceso para que caminen los adultos mayores. Así es, lo que queremos darles es calidad de vida y calidad de atención también a nuestros usuarios, a nuestros ciudadanos. Por eso que a través de este proyecto de ordenanza se busca también dar o complementar las vías de acceso para ellos mismos, donde cuenten con las medidas sugeridas a través de la proyección de la área de obras, donde ellos puedan tener esa accesibilidad y sean facilidad de libre tránsito para ellos mismos. Muchas rampas se han hecho por cumplir, son antitécnicas. ¿Eso se va a mejorar? ¿Va a quedar tal cual están? Las observaciones realizadas es que de aquí en adelante se ejecuten las obras con las medidas y las sugerencias y las observaciones realizadas por la gerencia de obras. Las que ya han sido trabajadas, se van a hacer las modificatorias en este caso, pero de acuerdo ya que sabemos que todas las obras entregadas están liquidadas, se van a buscar de repente saldos de obras, o en este caso buscar las modificatorias o las en este caso las ampliaciones a través de las áreas pertinentes para hacer las correcciones necesarias. Claro, porque en algunos sectores, por ejemplo, ni siquiera pasa pues una silla de ruedas. Así es, tenemos muchas pendientes a través de ellos, donde también podemos ver que una silla de ruedas pueda subir o una persona con bastón puede ser símbolo de un tropiezo y peor, pueden agravarse su salud. Lo que queremos es que hasta esta ordenanza las obras sean bien hechas, que es un pedido netamente del alcalde, ¿no? Pero también con las necesidades que se cumplan para la persona, tanto adulta mayor como discapacidad. Algo que vemos también y es bastante común son los huecos, las zanjas que hacen la empresa eléctrica, la empresa del agua, la empresa de telefonía también. Sí, eso también ya se ha presentado también unos pequeños proyectos y unos pedidos a través de la alcaldía para poder dar solución y subsanar estos tipos se puede decir, de huecos que se presentan no solamente a través de la empresa de luces, también tenemos la empresa de agua, ¿no? Que se demoran también a hacer los rezanes necesarios a la carpeta asfáltica. Lo que se busca es que el recapeo a nivel de la ciudad sea atendido lo más pronto posible y eso ya se está trabajando de manera directa también. ¿Esa ordenanza que están trabajando se verá este año? Yo creo que sí, ya estamos pronto a lo que es, por ejemplo, para ver los temas de las rampas y la vía de acceso. Salga ya pedido de repente un mes, antes de un mes se esté logrando aprobar y obviamente que sea a favor de la población misma. Okay. ¿Qué otras actividades se están proyectando? Tenemos el Día de la Juventud para el 3 de septiembre, que ya estamos prácticamente corriendo con las actividades, donde se va a dar citas a jóvenes para hacer pasacalles, comparsa, los mismos talleres culturales que también nosotros promovemos, una serie de actividades que también se enmarcan a favor también de los jóvenes, que buscamos alejarlos también de repente de ciertos vicios y recuperar los valores de nuestra ciudad que ellos también se han venido perdiendo durante muchos años. Justamente se habían perdido actividades que involucren más a los jóvenes, ¿no? Claro, así es. Justamente estamos interactuando bastante a recuperar a través de las instituciones educativas mismas, donde sabemos que ya hay ciertos hechos que se han venido suscitando a través del libramiento de alcohol, todo eso. Lo que buscamos a través de nuestras actividades es poder recuperar estas, a través de los juegos interactivos y de socialización e integración, despejarlos de lo que son del uso de los celulares, llevarlos por un poco de las actividades, los permita integrarse y socializar a sí mismos, ¿no? Tiene que dar. Carolina Otazú, regidora provincial, está también detrás de esta ordenanza para poder beneficiar a la población. Es un paso inicial. Y qué bien, porque son acciones preventivas. Vamos a ver, ojalá se logre en estos 3 años y medio que quedan realizar obras ya de proyección, ya palpables, que es lo que la población finalmente ve y observa. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a analizar la situación del fenómeno del Niño. ¿Qué está pasando? ¿Le estamos dando importancia? ¿Estamos realmente preocupados en que nuestra región pueda sufrir de nuevo los embates de la naturaleza con el fenómeno del Niño?
Recuerdan ustedes que en años anteriores los deslizamientos, los huaicos han sido perjudiciales para nuestros hermanos de la sierra, de la zona alto andina, y con ello pues arrastra todo lo que es el río Huaura. Precisamente por este tema es que el gobierno regional de Lima está recuperando maquinarias. Vamos a escuchar. En los años y gestiones anteriores, hemos iniciado la recuperación de nuestras maquinarias pesadas. Seguimos incansables en este propósito, encomendado por la gobernadora Rosa Vázquez, para encontrar más unidades y ponerlas a disposición en el ámbito de las 9 provincias. Estas maquinarias serán reparadas y servirán para intervenir en puntos críticos ante la posible ocurrencia del fenómeno El Niño y en otras emergencias. Es nuestro compromiso en seguir atendiendo las demandas de la población y sus autoridades para fortalecer la respuesta inmediata en zonas que necesitan la presencia del gobierno regional de Lima. Bien, tenemos que también ayudar un poquito en este tema. Si usted es testigo, si usted está visualizando una maquinaria que está abandonada por mucho tiempo, dé las indicaciones para que se pueda recuperar en algo. Si ya no es utilizable en grandes caudales de agua, por lo menos nos sirve esa maquinaria para poder sacar repuestos para otras. Así que la población también debe jugar su partido de fiscalización aparte. Cambiamos de tema y nos vamos precisamente a esta hora, la hora del almuerzo. Jordan ya comió su postre y vamos a hablar precisamente de cosas nutritivas. Recordemos que nosotros somos productores de papa y somos ricos en productos hidrobiológicos. Y hay una convocatoria de empresarios gastronómicos e industriales para conocer cómo podemos alimentar mejor a nuestros pequeños con las conservas de atún. Vamos a escuchar. Gracias por su presencia y espero que ese producto en verdad sea del agrado de muchos. Conferencia de prensa de un plato innovador a base de conservas de caramelo. Buenos días, en esta oportunidad una vez más reunidos en una reunión de dos empresarios, el caramelo y el producto cochado. Ante los clientes de Bogotá, lanzamos el Tlacotaca a la Bochata como el producto bandera de nuestra provincia, que son las salchichas. Y en esta oportunidad nos unimos dos empresas: el Tío Caramelo, que produce el atún, el puré, la valla, el puré, y todos los productos que tenemos. Es una empresa guachana de nuestra provincia, de nuestra región. Y nuestra cevichería es el otro pequeña empresa que nació en el puerto de Huacho. Les deseo a ustedes y a nuestro público que nos apoyen para seguir llevando el nombre de nuestra provincia y de nuestra región. Y así, las pequeñas empresas y las grandes empresas tenemos lo mismo para llevar el éxito, lo que tanto hemos anhelado y ahora pues en nuestra universidad se forman tantos profesionales. Y aquí está un pequeño resultado. Les deseo bienvenida y muchísimas gracias. Causa a base de producto de conserva tío caramelo. Acerca de la elaboración de este plato innovador a base de filete de boricua. Buenos días a todos, gracias por su participación. Como ustedes saben, conocen al público guachano, la cevichería se caracteriza por innovar, por utilizar productos locales, productos marinos, productos de nuestra provincia de Huaura. En esta oportunidad, contamos con la empresa del Tío Caramelo, con sus conservas de bonito. Nos hemos visto por bien, junto a la empresa del Tío Caramelo, hacer una alianza estratégica y utilizar los productos, que prepara la empresa Tío Caramelo. En este caso hemos utilizado la conserva de bonito. Con la conserva de bonito hemos hecho
trabajo articulado con ellos, un trabajo con nuestro equipo de cocina, y hemos elaborado un plato muy sencillo de preparar, un plato muy, muy clásico, muy básico, pero con un gran sabor, un gran sabor. Entonces tenemos hoy, para presentarles a todos ustedes, a nuestros clientes, al público guachano, la causa del tío caramelo. Es una causa elaborada a base de papa amarilla, limón, tenemos ahí el ají amarillo, una causa clásica, tradicional, que todo el mundo conoce. Le hemos añadido un producto que hemos probado y es muy bueno, que pertenece a la marca Tío Caramelo, que es la conserva de bonito. Con esta fusión, hoy les presentamos este plato que va a estar en nuestra carta, a partir del día de hoy, en nuestra carta de la sección electoral, se incorpora este plato. La causa de Tío Caramelo, que será el nombre representativo. La intención nuestra es colaborar con la conserva de Tío Caramelo e impulsar juntos empresas locales guachanas, ¿no? Una alianza de productos guachanos para el Perú y inclusive para el mundo, ¿no? Entonces, como les comenté, es un plato muy sencillo de elaborar, muy clásico, se puede preparar en casa también. Por ello es la presentación también sencilla y clásica. Lo que resalta aquí es el gran sabor que ustedes, al momento de disfrutar de probar la causa, van a ver cómo que se siente el bonito, el de la conserva, con un sabor muy fuerte, con la papita amarilla, la palta. Le hemos añadido un poco de verduras, dos verduras a la olla y al frijol. Con esta combinación sencilla, con pocos ingredientes, hemos logrado realmente con nuestro equipo de cocina hacer un plato muy bueno, muy sabroso, y que tengo la seguridad de que va a ser muy pedido, solicitado por nuestros clientes y por el público en general. Hay una característica especial en esta preparación, es que nuestros clientes, al momento de consumir, de comprar esta causa de Tío Caramelo, se le va a obsequiar una conserva, y el cliente se va a llevar totalmente gratis una conserva de Tío Caramelo. Por comprar la causa que ha sido elaborada en el Coral, el Tío Caramelo le va a regalar una conserva para los clientes que vayan a consumir la causa del Tío Caramelo. Eso sería todo, espero que los clientes del público guachano vayan a probar nuestra nueva innovación, que vayan a probar esta rica causa y que se lleven su conserva de Tío Caramelo a casa para que también lo pruebe y lo disfrute en muchas variedades que se pueden preparar. Gracias. Como bien es cierto, solo resaltar unos pequeños detalles, que esta causa estará a la venta en los dos locales del Coral, ubicados en el puerto de Huacho, y además, por cada compra que realicen los comensales, se llevan gratis su conserva de Tío Caramelo. Esta conserva 100% guachana, a cargo del grupo Migliori, y que está feliz, contenta de fusionarse con esta marca, con la cevichería El Coral. Entre empresas guachanas, nos tenemos que apoyar. Ahora, si algún medio tiene alguna pregunta, podría hacer la mano, por favor. Bueno, creo que quedó todo claro. Muchas gracias por su participación y ya saben, los esperamos en el Coral. Pidan la causa del Tío Caramelo. La causa Tío Caramelo lo encuentras en los locales de la cevichería El Coral. Vamos a visualizar con las presentaciones. Para conservas del Tío Caramelo, de nuevo la mesa, está la causita, la causa del Tío Caramelo, a base de una conserva de bonito, ¿no? De bonito, así que fíjense, va a estar en las cartas, ya todo el canal, pues querían los ingredientes para los cuales se utiliza la causa: limón, la papa, el ají amarillo para hacer la causa. Por la compra de la causa, Tío Caramelo lleva la conserva de filete. Cevichería El Coral se une a Conservas Tío Caramelo del Mar. Es importante cuidar nuestra alimentación, sobre todo a los más pequeños. Y ¿sí? Jordan nos hacía una corrección, ¿no? No todas las conservas son de atún. El atún, pues, es lo más común, ¿no? Se haya acostumbrado uno a decir, compra un atún. Por decir, compra una conserva de pescado. Pero son variedades de pescado
que están fabricando en estas industrias, el tío qué, tío caramelo, ¿no? Así que ustedes pueden comprar, hay conservas de caballa, las conservas de atún, hay otro jurel también, ¿no? La anchoveta también está siendo elaborada en conservas, así que todo tipo de pescado es bueno consumir. Y si lo variamos o lo mezclamos con nuestra riquísima papa, choclo, la yuca, ¿no? Su arrocito con su atuncito, su tortilla de atún, de conserva, de pescado, son delicias al paladar, ¿no? Con su salsita criolla, creo que ya nos abrió el apetito, Jordan. Así que mejor nos vamos con la bendición de la Santísima Trinidad y rogando que Siva pues brinde un buen servicio a los que han salido desde Guaura hasta Chulucanas. Nosotros retornamos el día de mañana. Permiso. Sensacional Serenata Vegeta. Martes 22 de agosto, 7 de la noche. Plaza de Armas del Distrito. Baila y goza. Somos Novia Corta. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Los Villa Corta. Qué tontos, qué locos somos. Somos Aroma. Orquesta La Única. Clarito Arroyo y Las Culpables. Tónica Levita. La Chinita Evelyn. Serenata Criolla. Y mucho más. Espectáculo gratuito por el 103 aniversario del distrito. Invita Municipalidad de Vegeta. Ingeniero Ángel Rodríguez Collantes, alcalde. Más vías mejoradas de comunicación en la provincia de Guaura. Renovamos la avenida Augusto Beleguía en Vegeta. Con una inversión superior a los 3 millones de soles, la gobernadora Rosa Vázquez hizo realidad el sueño de los vecinos tras años de espera. Ahora las vías lucen completamente renovadas y la población lo ratifica. Esto era puro polvo y nada más. Mi abuelo, mis padres han vivido más de 20 años aquí y casi ninguna gestión le ha hecho caso a toda esta población. No, agradecer al gobierno regional por haber cumplido el sueño de todos los pobladores de esta zona. Continuaremos mejorando la conectividad vial. Gobierno Regional de Lima. Rosa Vázquez Cuadrado, gobernadora regional. Son tiempos de cambio.